Hola Ramón, muy bienvenido a Terricolas. Hola Tania, gracias por invitarme. De nada. Eh, Ramón, tú en septiembre del año pasado, en el 2017, durante un viaje a Malabo, te detienen acusado de falsificación y blanqueamiento de dinero y te encarcelan en Black Beach, una de las cárceles más duras o conocida como una de las cárceles más duras de todo el continente africano. Seis meses después te retiran los cargos por falta de pruebas. Eh, parece ser que las motivaciones eran otras y que venían por la publicación de la pesadilla de Obi, un cómic que retrata al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, como un corrupto y mujeriego, que un buen día se despierta y es un ciudadano corriente. ¿Cómo es un ciudadano corriente en Guinea Ecuatorial? Bueno, eh, o cómo vive un ciudadano corriente. Sí, la verdad es que eh, Guinea Ecuatorial, como un país africano, eh, tiene sus particularidades. En este caso, lo más destacable sería el, el castellano, como entonces vive como un, 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 un negro en África que habla español. Eso puede tener sus cosas buenas, porque al final es bueno comunicarse, pero también podría tener sus lado malo. ¿Por qué? Porque Obianguema es un personaje, es el presidente de la República y surge de una historia que nos lía mucho, nos liga mucho con España, una España franquista y por lo tanto su cultura de, de poder se basa en el endiosamiento y el endiosamiento en áfrica ya sabemos lo que significa las religiones los problemas africanos se basan para mí en, en el control de la religión y la lengua y claro nosotros ya tenemos a un hombre que podría ser perfectamente franco solo que más negro y tenemos también a una persona que en, se le ha criticado en todo el mundo como dictador, pero claro, el dictador así suelto, la gente acaba ya no entendiendo, se confunde. bien Guema adquiere el poder de Dios y nosotros cuando aparecemos creemos de que hay que empezar a descendiosarlo, por lo tanto le convertimos en un guineano normal que va a tener que ir a buscar agua en, la, en, en los grifos que se ponen en públicos. El, el servicio sanitario es desastroso. ¿Por qué? Porque nadie está preocupándose en invertir. El servicio de educación. Entonces Obiang acaba en todo este quilombo. y bueno, eh, más normal que imposible. ¿Y no le gustó? Eh, al parecer no le gustó. Eh, digamos que a Obiang este cómic no le hubiese provocado ningún tipo de sensaciones. Digamos que Obiang, como personaje directo de nuestras desgracias, pero eh, no, eh, no le hubiese gustado, le hubiese, le hubiese pasado desapercibido este cómic por una sencilla razón. Porque es un cómic que nace eh, censurado en el propio país, por lo tanto, no todo el mundo iba a tener acceso a verlo. Lo que ocurre es que Obiang menciera como uno de los autores del cómic y, y consigue el efecto contrario a eso. pero en realidad también me encierra porque llevo, a cabo, llevo gestionando un blog que es donde yo hago dibujos mucho más escatológicos que mm. los que aparecen en el cómic, uno bien mucho más denigrado. O sea, Entonces, jamón y queso, ¿no? Eh, las locuras de jamón y queso. Las locuras de jamón y queso. Sí. Eh, o bien... ¿Cuándo llega al poder? Porque tú cuando naces... Sí. Eh, ¿Cuál es la situación de Guinea Ecuatorial? ¿Y cómo se ha ido transformando el país? Vale, eh, yo soy muy joven para relatar realmente la historia de Obiang. Yo solo puedo relatar los, los, la edad, por ejemplo. Yo he estado 42 años bajo el régimen de Obiang. Y, eh, pero Guinea Ecuatorial accede a la independencia eh, de España en el año 60, 1968. Entonces, del 68 hasta el 79... Cuando, cuando bien da el golpe de Estado, o bien forma parte de una estructura ya dictatorial. Y cuando yo vengo a nacer, o bien ya tiene los 11 años de experiencia, más eh, los 40 años que adquiere después del golpe, que se convierte él en el único amo y señor de nuestras vidas. Guinea Ecuatorial es, una, es un país que es muy desconocido en, en España. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, se, las, 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 las razones pueden ser varias. África entera, es, eh, aquí se sigue definiendo el continente como África, África, todo el mundo habla de África y casi, casi como que nos olvidamos que fueron ellos mismos también los que man, metieron el, el corte de esos países acá hay en África actualmente. Entonces, hay una África desconocida prácticamente. Eh, bueno, en el caso particular de Guinea, yo siempre me gusta decir que España tiene 47 millones de habitantes, Guinea Ecuatorial tiene menos de un millón, por lo tanto hay una cierta dificultad para ese tipo... De contactos, pero viene lo peor que es que España, cuando eh, cuando fue colonia de Guinea, cuando fue colonizadores de Guinea Ecuatorial, bueno, la historia está ahí, por lo tanto, los españoles poco iban a saber, y luego lo rematan todo después del 68 con la famosa materia reservada. O sea, ¿qué significa? Materia reservada es una especie de aplicación como un 155 para que, claro, como Guinea Ecuatorial se les va de las manos después de la independencia, entonces no quieren que el régimen de Franco en sus últimos retumbos eh, se vea afectado por un ruido africano de negros, de no sé cuánto. Esto está, es mi explicación más eh, coloquial. Pero. Resulta que nos meten en una materia reservada, que significa que todo lo que venga de Guinea solo pasa en, la, en las manos de, yo que sé, Carrero Blanco. Entonces nos, 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 eh, nos lanzan de esa forma inhumana a que nosotros mismos nos, nos espabilemos. Y claro, eh, éramos un país joven, no sabíamos mucho y nos tocaron dos dictadores. Y bueno, nos está costando espabilar, pero ya veremos. En hace poco. Eh... Bueno, De hecho, no es hace poco, sino que todavía está expuesta a una exposición tuya en Pamplona. Eh, saberes, eh... Saber es... Saberse un loco. Saberse sí. eh, un loco. Digo, saber es de loco, no. Saberse un loco. <laughs> en, en, este, en esta exposición eh, sí. se ha hecho una publicación que pero Ortín, que mm. es el responsable de AT Magazine, mm. escribe un texto sobre ti. ¿no? Sí. En ese texto, él exactamente viene a decir que a ti te duele mm. Guinea Ecuatorial. ¿Qué significa? ¿Por qué te duele? Sí. Eh... A ver, yo, Guinea Ecuatorial es eh, un pa aquí, país pequeño, insisto, y yo nací en la parte eh, que está dividida en cinco partes. Yo nací en la región continental, un poco lejos de lo que sería la capital de esa región, y, yo, y luego me traslado a la isla, me enamoro de la isla. La isla, fíjate, yo... ¿Es donde está Malabo en la isla? Claro, la capital es, es Malabo. Eh, yo creo que es ese enamoramiento, no de sentimiento patrio, de, hoy mi país, hoy mi bandera, no, 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 es... Eh, todo lo que yo sé es, 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 empieza desde ahí. Eh, yo siempre digo que, por ejemplo, a mí ¿por qué? ¿Por qué hoy en día puedo estar pensando en poner una una galería en Guinea Ecuatorial, una galería de dibujo? Pues porque no hay, porque creo que podemos hacer que haya. Y entonces ese es el enamoramiento de creer de que aunque esté la cosa muy mal a nivel político, no dejaré de ver la ceiba, no dejaré a ver esa señora que te hace los buñuelos a las 7 de la mañana, no dejaré a ver ese taxista que te va a hablar en pichi todo el rato, en el bueno, en fin, que ese es el enamoramiento. Entonces, eh, es eso, o es sea, ¿a que nos gusta ese, ese territorio ahora? te duele no poder vivirlo. Claro, o sea, ahora me ahora me están tratando como si yo tuviese que exigir un exilio. Bueno, es normal. También tengo hijos, tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en. Ahora mismo mi familia no apostaría porque yo regresara, pero porque yo puedes regresar en qué estado estás cuando actualmente? me dé la gana. El tema es que es lo que suelen decir los hijos. Hay una hija de Severo Moto que dijo una cosa muy importante, que es, eh, sí, eh, nosotros podemos regresar, pero eh, nos re es recomendable que regresemos. Eso es muy importante para entender por qué esa dignidad te duele. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el exilio, que, es, que lleva, llevan mucha gente en el exilio, que son familias, muchas familias. El exilio es una vergüenza para una persona como yo, debería ser una vergüenza para la nación. ¿Por qué? Porque hay que empatizar, hay que empezar a arreglar esa situación. ¿Es una vergüenza por parte de quién? Por parte de la, la comunidad. Para la sociedad, para mí la comunidad entera. O sea, ahí no, ya no entra quien es blanco, negro, azul, verde, mujer, hombre. Es una vergüenza que sigamos teniendo esos exiliados. ¿Por qué? Porque hay familias y porque eso implica que hay una desunión en la que los guineanos no apuestan por el acercamiento. Es una sociedad herida, dirías. Es una sociedad que duele. O sea que está herida. Está heridísima, sí. Y cuándo empieza el dibujo en esa en exactamente esa... Sí. pues que al, con todo ese dolor pues mira eh, soy joven eh, me, en la época cuando se dice que empiezo a dibujar entonces a mí eh, no puedo expresarme de miles de maneras por ponerte un ejemplo yo siempre digo el, el mejor el, el mejor ejemplo en este caso es que a mí se me pegaba siempre que dibujaba siempre en el colegio eh, ten, tenía las manos siempre hinchadas eh, porque cada vez que dibujaba decían que el dibujo me distraía además no se puede dibujar el dibujo entonces te pegaban Sí, me pegaban en las manos, Así las manos en con las la regla manos. Sí, <laughs> no, con otra, la regla ya hubiese sido mejor en la época con qué te pegaban con a veces se usaban gomas gomas de sabes esa cosa de esta cosa del, esta goma del auto que es como el que hace eh, se usa mucho se usaba mucho uh -huh. ahora ya como que la cosa ha bajado palos uh -huh. eh, palos de ventanilla de persianas me acuerdo, me acuerdo casi puedo dibujar todos <laughs> los objetos con los que me pegaron una vez o sea que no te dejaban dibujar en realidad no es que no me dejaran es que en el horario escolar, que es el mejor momento que yo tenía, entonces a veces eh, querían que yo me concentrara en matemáticas, sobre todo en religión, sobre todo en religión, entonces se me pegaba mucho. Entonces, eh, eh, mi dibujo nace prácticamente de una Guinea dictatorial, un ambiente, eso sí, magnífico. Mis hermanas son magníficas, mi madre era una, una magnífica Tienes mujer. ¿Tienes muchos hermanos, por lo que sé? Tengo un montón, fue <laughs> un montón de hermanos porque mi padre es polígamo. <laughs> Y bueno, esa, la poligamía tiene esas, esas vertientes. Esas sí. Entonces, el dibujo eh, está siempre contigo y vas eh, creciendo sí. y vas olvidándote de las matemáticas, de la literatura claro. y solo te centras ahí. ¿no? Sí, el dibujo se convierte literalmente en una mejor forma de expresarme en una mejor forma de interiorizarme, salir, o sea, mi ombligo, eh, tengo un ombligo, como suelen decir, entonces yo salgo de mi ombligo y, eh, y ya, puedo, ya puedo hacer mil cosas, jugar al fútbol, eh, hacer mil cosas. Pero cuando estoy en mi ombligo, el dibujo es el, la mejor expresión que tengo de... Cuando de se convierte mi vida. en una herramienta política. Ajá. Bueno, eh, es que era imposible, que siendo yo un poco loco, como me han dicho siempre, y teniendo el ambiente en el que me he movido en Malabo, que pues parece que estamos en una dictadura, todo el mundo es dictatorial, pero hay ambientes que tú puedes esquivar la dictadura. Entonces, el dibujo, a raíz de conocer gente, eh, otras formas de explicar el, la, la Guinea Ecuatorial que nadie termina de escuchar. El dibujo va tomando esa posición en la que, ¡ay, qué bonito esto que me ha dicho esa persona! Como no lo puedo repetir, pues lo dibujo. Entonces, el dibujo se va, convirtiendo, va creando su, propia, su propio cuerpo hasta cuando ya empiezan a proponerme explícitamente, por ejemplo, la, el, el, un partido político de la oposición en Guinea mm. me propuso eh, hacer la primera caricatura hecha al presidente de la República. Entonces, la hice a Apareció en las publicaciones, mi padre súper mega nervioso, mi madre nerviosa, todo el mundo nervioso, y empecé a tener la sensación de, mira, pequeñito, yo, nadie, nadie, tal, nadie había visto una cosa así, ya aparezco. Por... Entonces, ¿No tuviste miedo cuando hiciste esta... eh, Nunca voy a tener miedo para criticar al régimen de guinea cuatro eso imposible. Este, esta fortaleza, esta, ¿de dónde sale? De mis amigos, de mis padres, de mis... De, insisto, sí, Guillermo... tu Patria padre fue ministro. Es, mi padre es un miembro muy destacado del régimen, con suficiente, digamos, trayectoria y esto le pone entre las paredes. de la pared. Sí, mi situación no le deja no le deja cómodo, pero mi padre tiene 70 años, yo tengo 40 y tengo un montón de hermanos que cuidar. <laughs> Hay que seguir a, adelante. Una cosa que me que me llama bastante la atención es que no tienes un estilo, una técnica, sino que es bastante diversa. ¿Qué es lo que ¿Te motiva a utilizar un estilo, una técnica? ¿O cómo vas cambiando? ¿Cómo te vas transformando? Sí, eh, porque yo, eh, ahí entramos ya directamente en, en el dibujo como mecanismo para mí de expresión y de, de realización de mis locuras, ¿verdad? Eh, el, 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 yo soy una persona que sueña con hacer cómic. Eh, durante mucho tiempo quiero hacer cómic. Es que sueño, es que veo un cómic y ya digo, ¿por qué no lo pensé yo? Y claro, un cómic eh, para nuestras, para gente como yo también, en unos países donde no tenemos todas las estructuras que tendría un país como Francia y tal. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre picando allá donde nos llamen. No es lo mismo dibujar un trabajo para un para como hobby en el que la, la, el fondo son Tratar realmente el tema de los derechos humanos y una, un, un, un producto que pueda sensibilizar a una población, que dibujar lo que estoy dibujando ahora, por ejemplo, que es eh, 218, que es un cómic ciencia ficción y que tiene como base, aunque nadie se lo crea, a Copito de Nieve como eje de conductor. Entonces, sí. no es lo mismo. Porque entonces, nadie se lo va a creer. Porque la gente, eh, primero en Guinea, quien el Copito de Nieve fue ese mono y aquí el Copito de Nieve fue ese mono, para mí, Copito de Nieve nació en Guinea nació en el sitio donde nací yo y creo que sí, haciendo un seguimiento de su historia puedo conseguir eso que yo llamo la columna vertebral, que fije eh, mi, mi estilo de dibujo actual como eh, único. ¿Por qué? Porque antes eh, uno tiene que buscarse la vida, entonces todos los estilos son tocables y como a mí me apasiona el dibujo, me da igual dibujar. Vas explorando? Claro, me da igual dibujar como un como un profesor de matemática o un delineante, dibujar como Picasso en su momento sí, más borracho. Sí, porque incluso tienes las técnicas de pintura, ¿no? Que, eh, que sí, intentando. porque sí. también tú, tú ten en cuenta que yo, en, cuando más pequeñito, cuando veo un lápiz, veo un cuaderno o una, una superficie para dibujar una pared, ya dibujo. Entonces, los, es, el estilo siempre va en base a que me gusta hacerlo. Luego ya, si me concentro y digo, esto me gustaría que fuera más redondo o más cubo. O sea, voy investigando, es una lo que llamamos nosotros, eh, mi mamá siempre me decía, tú eres autodiracta. Bueno, eh no había tampoco una escuela de bellas artes como claro, para claro. no sé si, la hay ahora en En Guinea, en, en Guinea Ecuatorial sé que ahora mismo se está intentando hacer eh, 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 encarrilar mejor a la, 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 las opciones de los jóvenes de Guinea Ecuatorial. Hay mucho talento, hay muchas ganas, hay hay un país que quiere salir ya de esa de ese de ese ranking del, de la ONU que solo nos pone una renta per cápita sobre la cabeza. Queremos tener nuestra propia estructura, queremos generar esa propia ese pro, esa, esa firma, ¿verdad? Que no va a ser una gran firma, tenemos Camerún al lado, tenemos Gabón, son dos poderosos, mm -hmm. pero sí que encontrarle esta, esta, esa esencia que permite que el dibujo en Guinea Ecuatorial o, 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 o otro tipo de expresiones, el arte en cuanto a teatro, el mundo de la literatura, o sea, que el guineano empiece a gestionar el mismo esta... Al desarrollo cultural del país. ¿no? Nosotros lo hemos decidido llamar la revolución cultural, no a la china. La revolución cultural no a la China, y qué lugar ocupa la religión dentro de esa revolución cultural? Bueno, eh, la, como yo no puedo ser representante mental de todo el mundo, en mi parte la religión prácticamente ya no existe. Pero dentro de esa revolución cultural no se sabe. Eh, la, mis propuestas, todo el mundo en Guinea Ecuatorial sabe que van en contra de la religión, y de es todas que, las religiones. ¿Tú consideras que es eh, viable? eh separar al país de la religión. Yo considero que me moriré antes de conseguir eso, pero estoy seguro que mientras yo viva lo voy a dejar claro. No hay que país en África eh la estructura religiosa que se ha montado es una de las desgracias más grandes que tenemos. Volviendo a a a la cuestión de bueno, del silencio, ¿no? So, uh -huh. Sobre todo hay una cosa que me, me 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 llama la atención que es cuando tus dibujos empiezan a llegar, digamos al poder, uh -huh. te empiezan a dar toques uh -huh. y empiezan a decir que rebajes el tono, uh -huh. tú eliges subirlo. Con el silencio. En, en Guinea eso 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 que creo que está el tema que has toca ahí viene con el tema de la censura hay un trasfondo de censura porque claro yo en mi país Si tengo que exponer, por ejemplo, que son los únicos sitios que había en el centro cultural de España, en Malabo o en Bata, evidentemente esos centros culturales, cuando yo les pase mi trabajo, que ya es demasiado loco, y saben, ya saben quién es Ramón, que es capaz de meter a Obiang donde nadie lo ve, pero ya está ahí. Entonces me eh, vigilan mucho, trabajos como los míos. Entonces hay una tendencia a censurarme. Entonces yo, antes de que la han... esta gente me censure, o cualquier persona, pues me censuro yo. Entonces durante un tiempo, quitaba todos los diálogos de los grupos. Voz y a la gente al final me di cuenta que les, les, les daba como. les llamaba la atención, ¿verdad? Y eso es bueno también porque al final puedo aceptar autocensurarme, pero que otros me autocensuren, la gente que vea esos trabajos o que me escuche hablar de esto aquí o en otros sitios saben de que es una condición ya de posicionamiento de no me podéis censurar y sobre todo si me censuráis en mi país, eso demuestra que ya aquí en mi país no no estáis para la labor que tendríamos que estar. ¿Qué lugar ocupa el silencio en la sociedad guineana? El, 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 en, la, en el cajón donde está encerrado el miedo que todo el mundo eh, cree no tener, pero que tiene. El, el, el silencio es eso. el silencio en una sociedad como la guinea ecuatorial es el miedo. vale. Eh, el miedo a qué? Bueno, el miedo a la política, al miedo al régimen, el miedo al, al, a tu vecino de abajo, no, no es verdad. el miedo a no, el miedo a la AK 47. El miedo a que si, si lo digo yo, eh, mi familia va a ser atacada. El miedo a que si lo, lo dice mi familia, yo voy a sentirme... O sea, ese es el, 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 el silencio está en, en ese en ese cajoncito. Ahora, el guineano que esté callado y que no hable y no, mentira, el guineano es de fiesta. Eh. Yo creo que... No, no sé si has conocido a los guineanos así en su territorio, pero no. ya te digo, mira, el guineano es eh, dentro de su silencio, el guineano es como... Eh, los únicos que celebran la Semana Santa, como lo harían en Sevilla, pero a la africana. Hablando de miedo, y antes has comentado que no has tenido miedo, nunca has tenido miedo, ni siquiera en Black Beach, que antes comentaba que Black Beach era ese lugar temido por... Sí, se llama de Guantánamo, de... Claro. De Guinea. Eh, bueno, eh, yo estoy seguro ahora que... Sinceramente. Sí, sinceramente eh, a ver, eh, miedo a criticar a esa gente o a señalarles con el dedo por lo que hacen, porque son, hay una lista de 2.500 personas muertas, desaparecidas. O sea, miedo a, tenerle miedo a alguien que ya puede matarte, ¿eh? como dice mi padre aquí o en la conchinchina, no. Ahora, en una situación como la de Black Beach, eh, ya estamos hablando de un, una cosa especial. Uno, Black Beach es una ratonera, es un sitio criminal para negros, blancos, amarillos, todo aquel que baje ahí sabe de que, por ejemplo, en mi situación que encima bajo sin, con una acusación falsa para, entonces no puedo tener miedo porque encima tengo rabia y yo cuando tengo rabia, pues mira, soy un ser humano, soy un animal. Entonces, eh, en ese, ese momento de rabia sí que podría haberme llevado a unas consecuencias nefastas. Pero ahora hablando de miedo como tal, ese miedo que es, ay, a lo mejor no vuelvo a ver a mis hermanas, Uy, no vuelvo a ver a mi perro Platón, el miedo fue el día 28 de noviembre de, de, del, del año pasado. ¿Qué pasó? Que es la, lo que inspira el trabajo que hemos hecho Pera y yo, mm. Pera Ortín y yo en el viajes dibujados de Altair y Norma, que es eh, una, un motín. Que nace como yo estoy seguro que van a nacer eh, las revueltas, o quan, como nacen las revueltas, que es. Eh, tú crees que un caso aislado, un caso pequeñito, no va a afectar. En Black Beach ocurrió que el efecto fue tan, tan grande que nunca había visto yo a los guineanos. Esto fue, o sea, romper la ratonera, darte cuenta que he roto la ratonera, que te torturen durante más de cinco o seis horas y tener la sensación de. he podido morir aquí. O esta persona a mi lado ha podido morir. Entonces, todo eso eh, fue un momento muy de tensión, tanto para mí como para mis hermanas, que al tres días después llegaron llorando, porque todo el mundo que tiene a alguien en Blackbeat se enteraron de que había habido disparos. Entonces, sí, ahí es donde yo tuve eso de posiblemente ah, no tenga que ver a mi, a mi chimpi, y eso ya dolió. la oscuridad. Sí, ahí sí que ya noté que porque también, mira, fíjate, hay balas perdidas, hay un acuchillamiento por venganza, hay gente que está siempre dispuesta a que le saquen de la cárcel después de haber recibido un dinerito. Bueno, ese momento es un momento tenso en el que, bueno, la gente como yo ya está ahí por una situación en la que el régimen no quiere precisamente que nosotros vivamos, porque si vivimos, mira, yo vengo a BTB otra vez y a hablar mal de Dios. Mal de Dios. <laughs> mal de Dios, vale. exacto. a ver si Dios te va a hacer daño para no, hablar mal nada, ese, ese ya lo reservamos para otro momento. O para, <laughs> para otro lugar. Y en ese momento tú estableces tu técnica, hmm. porque tu técnica además ahora está blanco y negro, sí. bueno, no blanco y negro, sino sí. que ahí no, no hay matices de color, hmm. Eh, ¿Por qué se transforma? Bueno, eh, yo entro en Black Beach con un proyecto que es 218, que es un proyecto que consta de, mmm, si lo analizamos, todo lleva 15 años de elaboración hasta ahora, le quedan 10. Entonces, <coughs> hablando de eso, de cambio de técnica o fijar una técnica, el, el, el 218 necesita una técnica fija. Eh, como es muy poco visto porque no lo he expuesto es un trabajo más personal más familiar más interiorizado entonces cuando, cuando yo está en la cárcel ocurre que eh, bueno, eh, si, si mi cabreo no me va a hacer, eh, que me, que no me va a permitir que me salgan alas para salir volando entonces mejor me olvido del cabreo y me voy a lo que más me gusta lo que me aporta paz lo que me aporta concentración que es el dibujo entonces empiezo a dibujar y los chicos en la cárcel, eh, bueno, flipan. Haces talleres incluso. De claro, porque plato. pero 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 porque, además flipan porque puedo dibujar un lince. Bueno, todos los animales del mundo mínimamente puedo trazarlos de forma eh, bien. Es reconocible. Claro, ¿no? para un chaval de la cárcel, además, en una guinea, en nadie área de dibujo, no somos precisamente. Ver a alguien en una cárcel de mí mi... Eh, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. para ellos les resultó, eso es lo que llamamos, yo creo que tú y yo lo entendemos como africanos, ese efecto de, ah, mira, no todos somos desgraciados. Entonces, ya se acercan a mí, empiezan a conseguirme papeles, empiezan a conseguirme cartones, ¿y yo qué hago? Pues digo, cuando no estoy dando taller con ellos, mis horas libres para no matarme, voy a ir realizando poco a poco personajes de 218. Eh, porque el, el 2018 está dibujado a mano alzada sin lápiz en algunas partes entonces muchos personajes los tengo que dibujar sin tener que repetirlos nunca porque no se puede borrar y por entonces se marca más una una estructura de cómic que ya me acerca un poquito a mi estilo a, o sea el estilo que yo amo de muebius uh -huh. de tan un poquito cómics africanos de ...de Didier Kassai de Centroáfrica... ...entonces uh -huh. ya voy mezclando un poco... ...para tener ese estilo que te ha parecido... ...que es diferente a los demás. Sí, sí es como una línea sí, un poco más... Más, sí. ...más marcada, ¿no? Digamos que Europa me, va, Europa me va a exigir mi locura... ...pero que también <laughs> ellos puedan entender esa locura. ¿Por qué siempre dices que estás loco? Porque la palabra loco, locuras... <laughs> ...ha sido recurrente vale, durante eh, nuestra por conversación. Por algunas razones... De, de mi... hecho la exposición sí. también eh, incluye ese claro, concepto. Claro, por, por alguna razón de mi vida... Eh, bueno, eh, primero, que, que me empiezan a llamar loco por muchas razones. Una de ellas es que a los 16 años me planto ante mi padre y le digo que ya no quiero seguir, ya no quiero seguir estudiando porque me pegan. Eso es una locura en mi familia porque mi padre es una persona que los estudios, ya sabes, este, esa, esa personalidad... Eh, vale Y luego también soy una persona que, no sé, a veces... A veces me subo a un techo, me, 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 mi madre por... por por, por una fiesta de disfraces, le hace un traje de Superman. Yo, el, el, el domingo siguiente de, de la fiesta, o sea, el lunes, me pongo el traje o, o la capucha, me voy a mi colegio, me subo a un tejado y quiero demostrarles a los chavales que Superman existe. Claro, se me olvida que soy negro y no soy Christopher Reeves ni atado a una cuerda. Ni, ni puedes volar. Y, ni, exactamente, salto y el resultado de eso es que tengo un esqueleto incompleto. Entonces la locura siempre ha estado rodeando a este, a este, a este. Un lobe. Mi, en mi familia me dicen un loabe que significa mala cabeza. Pero es una locura necesaria. Al menos ha servido y al menos te lo agradecen sí. por eh, poner eh, o por dar a conocer, por visibilizar una situación. Claro. Eh, eh, lo que tienen que también saber es que eh, detrás de esa locura eh, hay un chico que se, se metía en una biblioteca y no salía hasta cinco horas después leyendo lo que sea. En la época el, toda la guerra de Irak ya me interesaba con, con la edad que yo tenía que no me debería interesar. Me gusta la historia de Senghor sin que tenga que esperar a un panafricanismo directo. Me, la leo, voy leyendo. Me gusta el fútbol. Me, o sea, hay un, hay un ese loco ese loco puede hablar de Rusia, puede hablar, pero no como hablaría yo que sé, un, un experto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener en cuenta de que ese loco no solo ha estado, ha estado dibujando al régimen? ¿Por qué? Porque también he trabajado con el régimen. Con la esposa del, del presidente de la República trabajé. Yo era su dibujante preferido durante un, un par de años. Sin, o sea, que, que, que deben entender que yo soy una persona que está en una situación que podría ser una locura, porque una dictadura es una locura. No se puede maquillar una, una dictadura. Y claro, como las dictaduras no ocurren en Júpiter, entonces ocurren en los países como el mío, pues empiezo a buscar otro tipo de inspiraciones para que no sea todo notorojir todo en, en torno a mi locura y a mi una locura intel·lectual, jo diria. Ei, 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 eh, ja sé, Ramon, se'ns ha acabat el si temps. Tu me, si tu, me, si tu, me, si tu me, sí. me dices intel·lectual antes de, mi, de mis padres, te vamos a invitar a una fiesta. Bueno, i encantada la vida. <laughs> Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A ti, Tania. Eh, la propera vegada estàs més que convidat a BTV, Por i favor. fins aviat. Gracias a vosotros.